¿Cómo estás, Pato? Buena mañana. Sí, exactamente. Aquí estamos sobre la Julio Arroca. Finalmente, bueno, ha finalizado la obra de la reparación del pavimento, la nueva calzada. Esta obra que se venía realizando, Pato, desde el mes de enero. Bueno, finalmente ya se terminó a comienzos de esta semana y ya está habilitada completamente. Hay mucha gente que usa habitualmente esta calle principal que tenemos en la ciudad de Córdoba, porque es la que te conecta desde Ruta 20 hacia la Cañada, y después de ahí podés ingresar al centro de la ciudad. Muchos ya hacían el desvío, por ejemplo, que iban hacia la zona de Ruta 20, camino a Carlos Paz, por Pueyrredón, directamente para, bueno, evitar aquí los cortes que había en la calle. Y la gente que venía, que bajando hacia Cañada, también buscaba otros accesos para no tener que hacer el desvío. Bueno, ya damos la información que está habilitada al 100%, completamente, no hay que hacer ningún desvío, se ha recuperado el asfalto. Aquí, bueno, recordemos, barrio Güemes, por ejemplo, Bellavista, barrio Observatorio, Bajada San Roque, Maurici, Residencial Olivos, algunos de los barrios que están aquí pegados a esta avenida Julio Arroca. Son 1.600 metros lineales en total los que se le ha cambiado completamente el asfalto. Hacía falta, la verdad, Pato, hacía falta que se repare. Bueno, después quedará en consideración de cada uno los tiempos que demoró la obra, pero claro, el asfalto hacía falta que se arregle, porque es una avenida muy transitada. Hay que tener en cuenta que toda la gente que viene de Carlos Paz y quiere ingresar hacia Cañada pasa por acá, principalmente domingos a la tarde, en verano, en temporada. Bueno, esta calle se hacía un cuello de botella de la cantidad de autos que venían y necesitaba un arreglo. Así que bueno, ya está habilitada para la gente que quiera transitar por aquí. Sí, los que también deben estar contentos son los comerciantes de la zona. Claro. Que estuvieron muchos días y se lamentaron que no podían vender, sí, de que la gente no paraba o directamente ni pasaba por ahí. Calculo que habrá cambiado, ¿no?, el humor de los comerciantes de la zona. Sí, por supuesto, porque tenés muchos negocios. Bueno, menos mal que habilitaron, amigo, para vos, para el negocio, te viene bien, ¿no? Hola, sí, me viene bastante bien, gracias a Dios. Claro, porque ¿cuánto tiempo estuviste así complicado acá? Mira, un mes. Un mes, sí, que te tocó esta parte, esta, sí, cuadra, claro. Sí, laburaron bastante rápido, pero fue un mes aproximadamente, sí. Gracias a Dios ya todo está volviendo a la normalidad. Menos mal, ¿no? Bueno, y hacía falta porque estaba deteriorada la calle. Sí, señor, así es. Bueno, dejamos cambiar la batería, el amigo, tranquilo. Perdón, está liquidada esa batería, sí, ya, cambio muerta, total. Muerta, el frío, lo hace el frío. ¿Cuánto está una batería nueva? Una batería nueva te vale 14 mil pesos. De... ¿14 mil? Sí, entregando batería usada, están caras. Pero bueno, como todo, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Bueno, ahí está, mira, cambiando la batería, Patito. Claro, con el frío ahora cuesta más, ¿no es cierto, amigo? Ahí está. ¿Cuánto hacía que no la cambiabas? ¿Cuánto tiempo? Mínimo 2 o 3 años. 3 años te duró la otra. Bueno, o sea, hay que hacerla rendir hasta el final. Claro, Pato, para los comerciantes es una gran noticia, como también para los automovilistas. Que la gente que... A mí me tocó pasar todos los días del verano, Pato, porque iba a Carlos Paz a hacer la temporada. Al principio hacía los desvíos, que estaban los carteles para desviar, y después ya directamente me iba por Pueyrredón. Buscaba otra forma, porque por ahí te desviabas y hacías por lo menos 5 o 6 cuadras hasta poder retomar después otra vez la Julio Roca. Pero ha quedado bien el asfalto, ha quedado lindo. Y sí, le han puesto concreto. Y se puede transitar. Le han puesto concreto, han hecho un buen trabajo, se nota desde acá, obviamente. Claro, sí. No es que han puesto, viste, que a veces te meten arriba un poquito de cemento, claro, y al tiempito se vuelve a romper. Me parece que es un cambio, claro. Claro, este se ve que es un trabajo bien hecho porque es una avenida muy transitada. A mí me tocó pasar dos domingos por allí y estaban trabajando. Entonces yo dije, esto es inminente. El domingo pasado vi que estaban trabajando y digo, en cualquier momento esto ya se soluciona.
Y bueno, mira. Por suerte, ya está termina. Todo listo. Sí. Bueno, ¿cómo está el tiempo ahí en esa zona de la ciudad, Nahuel? Hoy está mucho más lindo que ayer, Pato, ¿eh? Ayer muchos dicen que fue el día más frío del año. Para mí fue el día más frío del año. Ayer porque tuvimos ese viento sur prácticamente durante todo el día que hacía que el ambiente esté helado, que se sienta mucho el frío. A esta hora, tío, está mucho más agradable. Tenemos viento del noreste. Eso cambia radicalmente lo que está pasando. Y tenemos presencia de sol. Así que la gente que por ahí todavía no ha salido de su casa, no salga con tanto abrigo como ayer, porque hace mucho menos frío. Recién hablamos acá con Luciano, nuestro camarógrafo, Pato, y decíamos, el abrigo que me puse hoy era ayer, no era hoy, porque ayer todos los que laburamos en la calle, claro, hemos pasado frío, hemos pasado mucho frío por la presencia esta del viento sur. Bueno, Nahuel, te hemos visto y escuchado de manera impecable. Salude a su camarógrafo. Sigan caminando las calles de Córdoba. Y como siempre te digo, abierto el micrófono para lo que haga falta, ¿sí? Muy bien, Patito. Fuerte abrazo y bueno, con información de servicio, ya habilitada aquí todo el tramo de Julio Arroca, desde Cañada hasta la rotonda del Ala. Perfecto, ahí está Nahuel Granja, uno de nuestros movileros en las calles de Córdoba.